estamos con Javi Beirán, que muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Y vamos a estar hablando con él, pues, de varias cosas, tanto de zapatillas, un poco, de básquet, pues un poco para conocer un poco mejor. Así que, pues, muchas gracias, Javi. Y bueno, pues empiezo en el pasado, cuando eras pequeño, algún recuerdo que tengas con algunas zapatillas de básquet. Bueno, con mi padre jugó y bueno, desde infantil yo empecé a jugar así un poco más, no profesional lógicamente, pero federado, en el colegio, en quinto de primaria, y yo nunca he tenido la suerte de no tener que comprarme zapatillas, ¿no? Desde pequeñito sí que es verdad, las primeras sí que me las regalaron, eran unas Nike, no me acuerdo ni el modelo ni nada, serían las más básicas, pero sí que me acuerdo que tenían por debajo, o sea, me acuerdo cómo era la zapatilla, ¿no? Con círculos en la suela, y bueno, o sea, yo estaba encantadísimo, lógicamente, pues era pequeño. Y luego ya, una vez entré en el Madrid, pues ellos llevaban Adidas y siempre he tenido la suerte de poder llevar las que me daba el club. Y bueno, de pequeño esos son los recuerdos que tengo. Luego, lógicamente, pues veía fotos ya estando en el Madrid de mi padre jugando, de la NBA, que decía, no, jugamos con las Converse All-Star, pero no las que ves de la Rivera, así que son las más, las Whippon esas, sí. No, las Chuck Taylor, ¿no? Y dices, pero sí, eso. Y sí que es verdad que cuando jugaba en el Madrid en cadete por ahí con algunos compañeros, Richard Engem, Alberto Aspe, llegamos a entrenar a veces con All-Star. Con All-Star. Y bueno, sobrevivimos igual, ¿no? Al final, es verdad que ahora parece sí. Una locura hacer eso. Te vas a reventar la planta de los pies y todo, pero sí que es verdad que alguna vez, pues haciendo la bobería, sí que las llevamos. Muy bien, y entonces, ¿algún recuerdo así que de algún modelo más cariño, que puede ser Converse All-Star? Bueno, mis favoritas sí que eran unas Adidas Superstar, que tuve yo creo que en infantil, nada más entrar al Madrid, que eran, bueno, la Superstar que se llevan ahora también, de calle y tal, pero de baloncesto, que tenían la punta así un poco hacia arriba, y eran todo blancas. Y tuve unas todo blancas y otras con las rayas en azul clarito, y me encantaban. Normalmente me gustan más las zapatillas todo blancas, si puede ser, muy aunque claro. Cada vez es más complicado. Antes era obligatorio pues llevar casi las zapatillas del mismo color, y bueno, ya contaré alguna anécdota de ahora al final de que me acabo de acordar, por lo de los colores, que he llegado a usar zapatillas y tener que pintarlas y todo. Madre mía. Bueno, ya te preguntaremos entonces, a ver, que nos cuentes eso. A ver, también la evolución de zapas a lo largo de tu carrera. ¿Te han gustado altas, bajas? ¿Por qué te has guiado ahí en ese sentido? Bueno, cuando he podido elegir, al principio me da igual, lógicamente. Incluso yo creo que no había bajas antes, o no había tantas. Había menos. Sí. Pero es verdad, la Superstar que estoy diciendo las había en modelo alto y las había en bajo, y yo las cogí en bajo, y desde ahí siempre he preferido bajas. Es verdad que a veces vas un poco, pues yo que he tenido contrato, bueno, o me han representado algunas marcas, vas un poco con lo que te dan. Uh-huh. Pero si puedes elegir, yo siempre intento elegir cuando estaba con Converse, que tenía Wade, por ejemplo, siempre intenté llevar los modelos de low, ¿no? De bajas. Y ahora también es lo que intento, aunque ya ahora, pues ahora por ejemplo, que luego enseñaré las Carry 4 que uso, es calcetín entre, o sea, parecen muy altas, pero es como si jugara con zapatillas bajísimas, porque no tiene ninguna resistencia lateral ni notas molestias. Claro. Bueno, y vamos ahora a preguntarte por el tema de complementos, que ahora está todo el mundo lleva complementos, lleva pues calentadores, lleva los tights, lleva protecciones, muchas veces lo vemos a diario. Y ¿cómo lo ves tú eso? ¿Cómo te encuentras cuando, o sea, qué te gusta llevar para jugar? Bueno, nosotros siempre hemos llevado, bueno, la mayoría de jugadores, mallas o calentadores para jugar, eso sí, cortos, ¿no? De media pierna. Ahora es verdad que ya estamos viendo muchísimos jugadores que juegan con las mallas ya largas o tres cuartos, con las coderas, con un montón de complementos. Es verdad que yo creo que son cómodos. A mí en los brazos y esas cosas no me gusta. Mallas largas sí que llego a veces pues para el frío y no sé. Antes de la lesión las llevaba
las llevaba mucho mal, no me lesioné con ellas, o sea, con las largas, que hubiera sido una tontería, pero ahora he empezado la temporada con las mallas cortas normales y bueno, me siento cómodo, pero sí que es verdad que bueno, que ha habido una evolución en eso y que la gente se siente cómodo, yo creo que te pueden proteger un poco, no sé qué exactamente qué es lo que pueden hacer, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? El mantener activa o un poco apretada las piernas y eso te puede ayudar a estar un poco más preparado cuando llevas 20 minutos en el banquillo o lo que sea. Claro, y también a la hora de, pues, has estado, bueno, y estáis viajando constantemente y claro, no siempre entrenas y juegas con el mismo clima. También a la hora de diferentes climas también te ayuda eso. Sí, eso seguro. Además, bueno, también uso algunas veces mallas de compresión para los viajes, que son parecidas, pero quizás que aprietan bastante más para la circulación y eso, y hay varios compañeros que las usan, pero sí que es verdad que, bueno, yo tengo la suerte de jugar en Canarias y ahí el tiempo, pues, aunque algún día hace frío, por lo general no usamos, pero, ¿no? Pero raro, raro. Pero a veces te sientes cómodo también con ellas, a veces entreno con las de manga larga. Sí que es verdad que cuando jugamos fuera, ahora acabamos de llegar de Lituania, allí casi todos intentamos llevar algo de camisetas térmicas o mallas porque bueno, nos sentimos más a gusto, claro. más caliente y estamos más agradables, sí, más preparados para el entrenamiento. Bien, y bueno, pues estás actualmente con Under Armour. ¿Cómo empezó tu relación con Under Armour y con qué zapatillas suele jugar ahora mismo? Bueno, pues empezó hace ya no sé cuántos años, pero la última, yo creo que 4 o 5 años, o sea, casi cuando empezaron en España, no sé si tenían a Carry, yo creo que no. No, todavía no lo tenían. No. Entonces, bueno, me propusieron Converse, se absorbió por Nike y sobre todo Wade también, entonces dejó de hacer zapatillas, que era la marca que yo llevaba, y hubo un momento ahí pues probé Adidas, pero bueno, la marca Adidas me gusta, pero no es... bueno, me gusta llevar a veces cosas diferentes o intentarlo, ¿no? Y salió esta oportunidad de intentar llevar estas zapatillas y bueno, al principio pues estuve con ellos y yo creo que la evolución ha sido increíble. Habrá ayudado lógicamente que Curry, que ahora mismo pues, es si no el mejor de los 3 mejores jugadores de la NBA, pues esté con ellos y la zapatilla pues ha ido evolucionando. Ahora mismo yo juego con estas que son las Curry 4 altas, porque las bajas espero llevarlas pues si no es para la copa después, porque como he dicho me gustan bajas, y estoy encantado, la lleva otro compañero conmigo también y nos encanta, o sea, no es que tenga que hacer publicidad, pero sí que es verdad que son mucho más cómodas, llevaba al principio, eran mucho más pesadas, no eran nada flexibles, pero creo que ahora mismo pues han evolucionado muy bien. Eran muy diferentes, sí, la verdad que este modelo que son mucho más ligeras, vamos, o sea, es como casi como no llevar. Sí, y aunque bueno, en Europa y en España todavía les está costando introducirse en el mercado del baloncesto, yo creo. Quizás en gimnasios, un poco atletismo, sí que han ganado más terreno, ¿no? Porque sí que, bueno, por lo menos cuando yo voy a gimnasios sí que veo gente llevando la marca, pero en baloncesto les está costando más. También tuvieron un parón el año pasado por problemas internos de ellos, pero muchas veces cuando voy jugando por Europa sí que veo bastantes americanos en equipo, en la Champions Basketball League que juego yo, que llevan las Carry, las he visto ya varias veces y bueno, ves que van funcionando. Sí, que van entrando. Pues, y luego, pues, a la hora de rendimiento de una zapa, ¿qué es lo que, o sea, qué característica es la que tiene que primar? O sea, para ti, bueno, yo no he sido mucho del peso, ¿no? Que ahora se mira mucho y me acuerdo las Kobe de Nike que pesaban muy poco, estas no pesan casi nada. Para mí es comodidad, que sentir que el pie está bien como atrapado, ¿no? Que no me baila en la zapatilla y que me siento a gusto, porque a veces, aunque te pruebes el mismo número de diferentes modelos, no siempre te queda igual. O sea, te puedes probar, yo tengo un 48,5, que es 13-14, y a veces te molesta porque la zapatilla es más estrecha, la zapatilla es más grande y bueno, intento que se me ajuste al pie y sentirme cómodo con las zapatillas. Y hablando pues ahora un poco de la lesión que tuviste, que has tenido una lesión que bueno, ya está recuperado, afortunadamente, y
En el tema de entrenamiento, o sea, cómo has cambiado, si has cambiado algo en el entrenamiento, si también piensas que puedes la zapatilla puede también tener algo que ver en eso. Bueno, no sé si en esguinces de tobillo quizás la zapatilla tiene algo que ver. Yo creo que es pues, mala suerte, no todo es mala suerte, también prevención, ¿no? Yo pues estaba haciéndolo y ahora lo hago todavía más porque y aún así te puedes volver a lesionar, pero cuanto más hagas trabajo de prevención, que ahora además pues está como muy de moda, ¿no? Porque no tenemos casi tiempo para entrenar en el gimnasio, para entrenar con todos los viajes que tenemos, dos partidos por semana, entonces prevención que a veces son 20, 30 minutos, pues ayuda muchísimo. Mi forma de entrenar sí ha cambiado, pues entrenar el baloncesto no ha cambiado. O sea, al principio lógicamente iba con más miedo, ahora ni lo pienso, ni noto molestias, nada de nada. Sí que es verdad que hago un calentamiento antes de cada entrenamiento y cada partido específico de, no sé, de 10 a 20 minutos para activar pues toda la parte inferior de glúteo, isquio, cuádriceps, todo. Y que antes lógicamente no lo hacía y yo creo que eso ayuda y luego intentar que en el gimnasio, pues si no son 2 días, porque a veces no puedo, un día sí que hago un trabajo aparte del que tenga del equipo, un poco más centrado en piernas, ¿no? Y espero seguir con esta mentalidad siempre, porque bueno, esto no va a evitar que me vuelva a pasar, pero yo creo que ayuda muchísimo y confío en que no, que estoy muy bien, que me ayuda, me encuentro bien y que no me va a volver a pasar. Entonces, bueno, todo lo que pueda hacer que esté en mi mano lo voy a seguir haciendo. Bueno, y esperemos que no, que exactamente, que no te vuelvas a lesionar, que te queremos ahí en las canchas siempre. Por último, pues vamos a ya acabar, pero pues eso, quería preguntarte por alguna anécdota o alguna cosa, alguna curiosidad, alguna anécdota de toda tu carrera relacionada también con zapas, que antes nos decías un poco. Sí, bueno, esta que decía antes que yo llevé un tiempo Converse, que además me gustó muchísimo las zapatillas, sobre todo las Wade, y llevaba, bueno, un modelo alto que me encantó, que no me acuerdo el nombre porque eran Wade, y otro bajo, y el bajo me encantaba. Había gente que lo llevaba para salir y lo había en blanco y lo había en negro, pero no lo había en España, ¿no? O no me lo enviaban, ni en el Estudiantes decidimos un año, o decidieron, jugar con zapatillas negras, porque ahora pues. Me alegro que haya libertad, lógicamente, de poder llevar los colores y zapatillas que haga falta, pero en ese momento no. Y había que elegir blanco o negro y se eligió negro. Y ahí yo no tenía, o podía conseguir un modelo que no me gustaba, y cogí las blancas y no sé qué pintura cogí en mi casa y me puse a pintarlas. Al principio más o menos quedó bien, pero es verdad que luego absorbió un poco la pintura, la tela, y se quedó más clarito. Pero bueno, el objetivo era que parecieran Que negras. parecieran. Y bueno, tuve que jugar con. Bueno, jugué con ellas bastantes partidos en el Estudiantes y me acuerdo perfectamente de llevarlas. Bueno, también una cosa que no me pasó a mí, pero que para que se vea un poco cómo son las marcas en eso de los colores, que también era en la época, me acuerdo una Copa del Rey, ahora que además llega esta, una Copa del Rey que había que llevar zapatillas solo blancas o negras. Pues Adidas propuso a sus jugadores llevar zapatillas, no sé si eran naranjas. Y ellos les pagaban, ya te multaban, y ellos les pagaban la multa. Y me acuerdo que Carlos Jiménez llevó zapatillas de naranjas, o no me acuerdo qué color era, y le pagaba la multa a Adidas por la repercusión que iba a tener un poco de decir, Claro. oye, el único que lleva zapatillas diferentes, qué modelo son, qué color, y bueno, estrategias de marketing, pero que resulta curioso ahora que vemos pues, miles de colores, Exactamente. miles de modelos de zapatillas. Antes estaba todo un poco más limitado, también las marcas tenían menos modelos, yo creo, por lo menos aquí llegaban menos, ahora de cualquier marca, o tienen jugadores o tienen diferentes modelos y hay mucha variedad. Perfecto, pues nada, pues para finalizar, pues darte las gracias otra vez y pues si nos quieres dar un saludo a los suscriptores del canal, pues ahí lo tienes para ellos. Pues nada, ha sido un placer hablar con todos vosotros, espero que no os haya aburrido todo lo que os he contado y nada, si hace falta repetir algo o contar alguna otra cosa, pues aquí estoy para cualquier otro día. Un saludo a todos, adiós.